Pues esto fue lo que estuve comprando de mi despensa quincenal. La verdad, compré más o menos, no compré tantas cosas de abarrotes porque esta vez compré un poquito más de carne porque la quincena pasada pues no estuve surtiendo carne. Ven que les comenté en el video que tenía aún carne en el refrigerador, entonces no compré tanta carne, pero ahorita sí, esta vez ya me tocó comprar algo más de carne y compré un poquito menos de abarrotes. Lo que estuve comprando fue lo básico, el pan Bimbo, el huevo, la leche, el chocomil, que son cosas que ocupo con mis niños pues para sus desayunos. También compré queso amarillo, únicamente les estuve comprando estas galletitas y les compré estas Sabritas porque pues a veces ellos me piden Sabritas y también les compré un refresco porque pues ya hace días que no toman refresco. Siempre han estado tomando agua de Jamaica, otras cosas, horchata, pero pues ahorita les quise traer una y es lo único que estuve encontrando a buen precio fue el Suavitel. Me costó 61 pesos normalmente, otras veces he ido y lo encuentro en 100 pesos, en 96, algo así. Entonces ahorita estaban en 61 pesos, por eso me traje dos botellas. Y este Vanish, pues este me lo quiero para lavar mis sillones y por eso lo estuve trayendo. Ese me costó 70 pesos. Y vean, pues también ven que les dije que estoy comprando de estas. Esta me costó 15 pesos. Y este me costó 51 pesos. Traía uno de la costeña, pero ese costaba 57 pesos. Entonces después encontré este y mejor pues lo estuve cambiando. Ese me costó 51 pesos. Y el cartón de huevo me estuvo costando 71 pesos, que es el de marca de Chedraui. Y estas me costaron a 10 pesos cada una. Estos también los estuve encontrando a 29 pesos el paquete de 4. Entonces me traje 3 paquetitos, fueron 90 pesos. El atún me costó 11.50. Son de los de marca Chedraui, pero son en agua. Y este me estuvo costando 29 pesos. Y eso fue todo lo que traje, chicas. Nada más aquí, bueno, por acá está el alimento que le compro siempre a mi perro. Y fue todo lo que compré, chicas. Nada más a eso le agregué, compré 2 kilos de tortilla. El kilo de tortilla me estuvo costando 12.50. Traje 2. Y eso fue lo que compré. Por acá pues ya les estuve mostrando que compré la carne. Ya la puse a congelar porque esta pues sí llego y de inmediato la pongo en el refrigerador para que no sea tan brusco el cambio de que lo saco de la tienda donde lo tienen frío y luego a caliente y luego frío otra vez. Entonces procuro llegando meterla y pues ya la estuve guardando. Traje chuletas, traje pollo, traje molida de res, traje un poquito de molida de cerdo y fue todo lo que estuve comprando. Y vean, chicas, en esta compra me estuve gastando $2,848. También compré un sobre de café internacional más o menos de este tamaño. Es un tamaño mediano, creo. Pero ese se lo compré a mi mamá porque ella quería de ese café. Y pues por suerte lo encontré en Chedraui. Esta vez estuve yendo a comprar a Chedraui por la cuestión de la carne, chicas. Les he comentado en otros videos que la carne se me hace un poquito de mejor calidad en Chedraui que en Bodega Aurrera. Y bueno, chicas, ya hoy es al día siguiente. Ayer fue el día en que estuve yendo a comprar mi despensa. Ya hoy es viernes y hoy voy a lavar mis sillones porque ven que les dije que compré el Vanish para lavar mis sillones. Entonces hoy voy a estar lavando mis sillones. Al parecer el día va a estar
soleado, entonces no los había lavado antes porque había estado nublado, en que llovía y cosas así. Entonces hoy al parecer el día está soleado y pues voy a aprovechar de lavarlos de una vez porque es lo único que me falta para poder poner mi árbol de Navidad, chicas. Y voy a estar haciendo una limpieza profunda, digamos, aquí en la sala, voy a sacudir, cosas así, para poder ya poner mi arbolito de Navidad. Vean, como les digo, hoy el día está soleado, está bien bonito y pues ya mis sillones sí ya necesitan una lavada, porque pues sí están algo sucios de por aquí. Y vean, otra vez muestro qué tal. Así está el día de hoy. Vean, está bien, bien soleado, bien bonito el día. Entonces pues voy a aprovechar para que se sequen mis sillones. Y pues ahorita voy a comenzar a limpiar mis sillones, pero voy a hacerme un cafecito, chicas, ¿verdad? Porque pues aún no he desayunado. Fui para dejar a mis niños a la escuela. Así porque está haciendo un ruido como que medio extraño. Creo que es donde está terminando de sacar el agua, pero se oye raro. Pues vean. Voy a tomarme mi café y voy a comenzar con a lavar los sillones. Bueno, vean, ya tengo por aquí mi agua con Vanish y con esta voy a empezar a lavar mis sillones, chicas. Así que vamos a comenzar porque pues se me va a hacer tarde y se va a nublar. Vean, así va el primero. Voy a apagar el ventilador. Ahí está. Así va el primero. Ya terminé de lavarlo. Y vean el agua. Vean qué mugrosa está el agua. Miren. Voy a tirar esta agua para lavar el otro. Porque me falta este. El grande. Voy a hacer un agua limpia porque pues esta agua ya está bien mugrosa. Y al finalizar les voy a estar pasando agua con suavitel y ya por último un trapito seco. Ya para después pasar a solearlos. Este lo voy a poner en el baño, esta agua. Y ahorita continuamos con el otro. Ya tengo por aquí el agua limpia para comenzar a lavar el segundo, chicas. Pues vean, ya terminé de lavar los sillones. Ya aquí está uno y aquí está el otro. Y ahorita nada más le voy a pasar esta agüita con suavitel ya para que pues esa se quede y ya ponerlos a secar. Ya quedó, vean, ya quedó y el otro también ya quedaron los dos. Nada más les puse tantito el ventilador porque ahorita voy a ver si los puedo sacar allá afuera que les dé un poquito el sol, si no pues lo estaré dejando con el ventilador, pero pues ya quedaron, vean.
Nada más le estuve poniendo el agua con suavitel y ya con eso los dejé. Y pues ya, ya estuvo. Y ahorita nada más voy a darle una limpiada a esta parte de acá y voy a lavar el piso y voy a sacudir por aquí arriba toda esta parte para que pues ya quede limpia mi sala para poder poner el arbolito, chicos. Vean. Únicamente voy a limpiar este mueble y ya de ahí me voy a poner a lavar el piso. Bueno, pues ya terminé de limpiar el mueble, vean, ya quedó limpio, libre de polvo y ahorita sí ya me voy a poner a lavar el piso, que es lo último que me falta. Voy a ocupar esta agua que fue la que ocupé con los sillones con el suavitel. Esta, vean, quedó limpia y pues ahora la voy a ocupar para lavar el piso. Yo en otros videos les he dicho que mi piso yo lo lavo con, o lo trapeo con suavitel y vinagre. Ahorita vean, pues ya moví todo y ya lavé todo el piso por aquí del comedor. Vean, ya ahorita nada más voy a estar secando el piso, ya lo poquito que quedó de agua. Y pues ya para reacomodar todas las cosas. Así, vean. Ya quedó. Yo lo hago así, no barro porque cuando nosotros sacudimos y después barremos, obviamente todo el polvo se vuelve a impregnar en las cosas. Entonces yo cuando lavo el piso, pues ya únicamente lo que hago es sacudir y ya después lavo el piso ya para no levantar polvo, porque pues al barrer, al momento de barrer se levanta polvo con la escoba. Entonces pues ya, ya no barrí y únicamente lavé el piso y pues ya quedó todo así. Ahorita voy a nada más a secar el piso con el trapeador y listo, ya va a ser todo lo que voy a estar haciendo por esta limpieza del día de hoy.
la luz, vean. No hay luz. Ya nos quedamos a oscuras. ¿Qué pasaría? Oigan, ¿qué creen? Se fue la luz. Pero pues afortunadamente ya terminé de trapear y todo. Y así ya quedaron mis sillones. Aún no nos hemos sentado porque estoy esperando a que se sequen muy muy bien. Pero pues ya. Ya quedó. También acá de este lado. Este también, vean. Quedaron bien, bien limpios. Y espero pues que esté, que regrese la luz, porque si no, no voy a poder subirles este video, que es el Vlogmas número 2. En cuanto regrese la luz, yo se los estaré subiendo. Y pues hasta aquí voy a estar dejando a este video, chicos. Chicos, hasta aquí voy a estar dejando a este video porque, como les decía, que se fue la luz. Entonces me tuve que salir a grabar aquí afuerita porque allá adentro pues ya se puso oscuro. Y hasta aquí voy a dejar el video. Nos vemos en la próxima. Este es el Vlogmas número 2. Y nos vemos. Espero que les haya gustado, que se suscriban aquí en el botoncito rojo. Es totalmente gratis. No olviden regalarme un like y dejarme un comentario. Nos vemos en la próxima.